Para esa decisión final aún tendremos que esperar unos días, ¿eh? lo bueno siempre se hace esperar, pero vamos a agotar las últimas horas de estancia que tienen en nuestra ciudad para que puedan eh, seguir comprobando en persona cuál es nuestro potencial, lo que estamos haciendo y, sobre todo, para convencerlos ¿no? de que somos merecedores de esta consideración, para que Cartagena eh, sea declarada ciudad europea del deporte porque Cartagena es deporte por naturaleza. Más de 30.000 ciudadanos, en concreto el 16,2% de la población, practican deporte de manera regular en los programas que tiene activados tanto el Ayuntamiento de Cartagena o las entidades deportivas del municipio. A esa cifra, además, hay que sumar los 12.000 escolares que participan en el programa de deporte escolar a través de la Dirección General de Deportes de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Además, tenemos cerca de 16.000 deportistas federados, más los aproximadamente 13.000 usuarios en otras instalaciones deportivas, tanto las públicas como las privadas. Por tanto, podemos decir que Cartagena está preparada eh, para ser ciudad europea del deporte. Hemos realizado también, importante ese factor, para que lo tenga en cuenta el comité evaluador, importantes inversiones para disponer de una red de instalaciones deportivas que permita... Practicar la actividad física, el deporte, en todos nuestros barrios y diputaciones, en todo el término municipal. Contamos en concreto con 354 espacios municipales que suman una superficie en su conjunto de 410.000 metros cuadrados. En definitiva, Cartagena quiere renovar su compromiso con el deporte y desea, haciéndolo, incorporándose a la red de ciudades europeas del deporte. La entrada en ese club de ciudades europeas del deporte, se podría producir, si lo tiene bien el comité de evaluador, en un momento en el que estamos rediseñando todos los espacios, también las estrategias que las vamos a lanzar en breve para que Cartagena siga siendo un municipio en el que se pueda practicar deporte, en el que podamos apostar por nuestra salud desde el ámbito de la prevención, en el que podamos mejorar nuestra convivencia y en el que podamos potenciar los valores del juego limpio y del respeto. que se sempre van ligados ao deporte, que se practican a través del deporte. Eh e quero agradecer a Cartagena por su entrega, por su educación e por hacernos sentir como en casa eh con esta candidatura y con un equipo femenino, hay que decirlo. Espectacular, porque han estado pendientes de nosotros en todo momento, han hecho una candidatura donde no se les ha escapado absolutamente nada y donde han puesto en valor todo lo que el deporte de Cartagena tiene. Y el ser premiado por nosotros significa, por un lado, poner en valor las políticas deportivas, significa una marca internacional para la ciudad, formar parte de esa red de ciudades más grandes, yo me atrevería a decir del mundo y la posibilidad de participar en fondos europeos. Nosotros no somos la Comisión Europea, repito, reitero, somos una asociación privada sin ánimo de lucro, pero bien es verdad que todos los años nos presentamos a varias eh, líneas de ayuda a través del programa Erasmus Plus Sport y que involucramos a aquellas ciudades que mejor lo están haciendo y que pueden participar en estas líneas de ayuda. El proceso que vamos a hacer es hoy proceder a la evaluación de la ciudad en base a a 12 criterios de evaluación. Esos 12 criterios de evaluación analizan las instalaciones deportivas, eh, el, la programación de actividades, los convenios que tiene la ciudad con las diferentes asociaciones, eh, el porcentaje de gente activa que hay en la ciudad, la planificación de actividades que han hecho para el próximo año en caso de conseguir el premio, la promoción de los valores eh, que nosotros eh, transmitimos a la ciudadanía. Y en base a todo eso le damos una puntuación de 0 a 100 puntos y si la puntuación es superior a 75, la ciudad de Cartagena recibiría el premio de. Ciudadanía. Europea del Deporte. Queremos hacerlo público en dos semanas en función de ese análisis y de esa evaluación y una vez se comunique, pues a partir de ahí Cartagena podría empezar a anunciar que son Ciudad Europea del Deporte y se les daría la bandera de Ciudad Europea del Deporte en diciembre si sí abren el Parlamento para eventos exteriores eh, con el resto de ciudades, capitales, villas, regiones y comunidades europeas del deporte. Y en cuanto a la candidatura, pues estamos impresionados porque creo que el concepto de deporte para todos lo tienen muy, muy, muy bien desarrollado. Eh, saben perfectamente eh, cuáles son las líneas a seguir en base a lo que nosotros eh, buscamos y queremos. Y luego tienen unas instalaciones deportivas extraordinarias, extraordinarias desde el punto de vista de deportes náuticos. Yo creo que a todos aquellos que nos gusta el mar, eh son unas instalaciones fantásticas, creo que decían siete puertos tienen además de todas las actividades que aquí se pueden desarrollar, en cuanto a instalaciones deportivas, pues también son son muchas eh y muy y muy valiosas.